¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este nuevo episodio de mi podcast. En esta oportunidad quiero hablar acerca del tema que leíste en el título de este video, y es acerca de si en realidad vale la pena estudiar hoy en día. Este tema está dedicado para la juventud que me sigue en este medio informativo, como lo es mi canal, en este espacio llamado Notas de Mujer, que cada día se suscribe más personas. Estoy muy agradecida por eso, y la mayoría del público es juvenil adulto. Entonces, bueno, nada, estuve como que buscando las maneras de ver qué temas les podría interesar a ustedes que me siguen. Y me parece que el tema de la educación, de estudiar hoy en día, en épocas tan difíciles como las que vivimos, es un tema muy importante para debatir. Así que vamos a empezar con este podcast. Hace meses atrás, cuando yo estaba en mi periodo de confinamiento, que espero que, si Dios quiere, no vuelva a ocurrir aquí en Panamá, pero bueno, eso es algo impredecible, porque actualmente en otros países, en Europa, ya están en su proceso de confinamiento nuevamente, pero esperemos que aquí en Latinoamérica como que no suceda, pero bueno, quién sabe. Entonces, bueno, a los que eso no era lo que les quería decir. Lo que les quería decir es que hace meses atrás yo recibí un mensaje de un joven que me dejó un comentario que a mí me gustó mucho, y es que él me decía que él este año iba a empezar la universidad, pero lastimosamente, por la situación que ya todos conocemos, tuvo que quedar pausado eso, pero él dedicó su tiempo de confinamiento, de estar en casa, a estudiar, a hacer cursos, a tratar de buscar la manera de desarrollar ciertas habilidades que posiblemente las necesite a futuro. Y a mí me gustó mucho eso, porque hoy en día es difícil que tú conozcas a un joven y se sienta entusiasmado en estudiar una carrera universitaria o seguir los estudios. Y esto tiene muchas razones. Principalmente, el internet, las redes sociales, es una manera muy informativa para los jóvenes, porque ellos tienen acceso a muchas páginas, muchos influencers que se dedican a subir contenido recreativo, y a través de ese contenido generan ganancias. Y la mayoría de estos influencers son jóvenes que decidieron que para qué estudiar una carrera universitaria si tienen esta opción que es fantástica, que le pagan por hacer contenido recreativo. Esto es una desventaja, porque ya la juventud considera que el medio más eficaz para generar ingresos es a través de las redes sociales. Y eso está bien, porque de verdad que las redes sociales, para nadie es un secreto, que es una herramienta comunicacional y a la vez productiva para generar ganancias. Sin embargo, hay que tener conciencia, chicos, jóvenes que me están viendo, y es que la vida real y la vida cibernética son dos polos opuestos, ¿ok? La vida real es totalmente distinta a la vida cibernética. La vida real, tú tienes que enfrentarte a gastos, tienes que enfrentarte a que tienes que tener las herramientas necesarias para tú poder sobrevivir o vivir dignamente en la sociedad. Es decir, que tú, a través de un título universitario, a través de ciertas herramientas que tú necesitas para tener el conocimiento, eso te va a servir a ti a que tú puedas conseguir un empleo estable o tener un negocio propio
que a ti te genere ganancias. Pero si tú no tienes ese conocimiento, si tú no pasas por una universidad, si tú no tienes un certificado, un diploma que a ti te dé validez profesionalmente, posiblemente tu camino va a ser bastante complicado. Porque en la vida real, ¿okay?, alejando un poco las redes sociales, la vida es distinta. La vida se encarga de recordarte a ti que tú necesitas tener conocimiento, tener una profesión para que tú puedas desarrollarte en esa área y poder generar dinero. En mi caso, ¿okay?, yo tengo un título universitario, yo tengo un empleo que a mí me genera dinero. Las redes sociales sí generan dinero, pero no, en este instante no me genera a mí un sueldo para yo cubrir todas mis necesidades. Entonces, yo me pongo a pensar que si yo no tuviese un título universitario, yo no tuviese las oportunidades que tengo ahorita de tener un trabajo estable, que a mí me pueda generar un sueldo que me pueda ayudar a mí a desarrollarme y tener la estabilidad que yo quiero. Entonces, a manera de concluir, yo te recomiendo que jamás veas como opcional el estudio, porque el estudio a ti te va a dar la base profesional y a la vez es algo que para ti te va a llenar tu vida, ¿ok? Es algo que es un compromiso que tú tienes con tus padres, porque tus padres siempre van a querer que tú tengas un título universitario, que seas una persona profesional, y a la vez te vas a sentir la satisfacción personal de que eres una persona completa, eres una persona intelectual, eres una persona con conocimiento, con base, que el día de mañana tú quieras conseguir un empleo en alguna empresa y tú te sientas con la confianza, con la seguridad de que tú puedes obtener ese empleo. Eso es lo que a ti te va a ayudar a desarrollarte como persona. Esa es la ley de la vida, que la persona se desarrolla, se estudia, tiene ciertos conocimientos, se gradúa como un profesional en el área que le gusta y luego puede desenvolverse en su trabajo que él desea. También hay que estar conscientes de que hoy en día la vida es costosa y posiblemente un empleo no, que tú vas a estar constantemente no te genere ganancias, posiblemente no te cubra todos los gastos que tú quieres o no te dé el estilo de vida que tú anhelas, pero eso te va a ayudar para que tú más adelante puedas tener un negocio propio, como muchas personas hoy en día se convierten en emprendedores y pueden desarrollar sus habilidades. No obstante, hay que acotar que esto no quiere decir que las personas que no tienen un título universitario o que no tienen conocimientos educativos no puedan surgir. No, hay personas que imagínate, grandes empresarios en el área de tecnología no culminaron sus estudios universitarios y lograron tener grandes riquezas. Un ejemplo, el chico de Facebook, yo creo que él no terminó la universidad y bueno, gran empresario que es hoy en día, pero esos son casos muy pocos, ¿ok? Eso no quiere decir que todo el mundo va a ser igual que él, no, o sea, eso tiene un proceso, ¿ok? Él es una persona que es un erudito, es una persona que todas las personas quisiéramos tener la inteligencia y la sabiduría que tiene él, pero no todos somos así. Entonces, la ley de la vida es eso, es tratar de seguir adelante, de formarse profesionalmente a través de una casa de estudio para que tú puedas tener una base y tengas un buen futuro. Entonces, espero que te haya servido este contenido. Si te gustó, regálame un like. Si me quieres dejar tus comentarios, tus dudas o sugerencias, me lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Y también te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis redes sociales y también en mi sitio web www.notasenmujer.com. Así que bueno, será otra oportunidad. ¡Chao!